De año, y qué gusto saludarlos aquí una vez más en DGs Títeres Amigos. Los saluda su amigo Arturo Ortiz, a nombre de nuestro amigo y conductor también Ricardo Martínez, Richie. Nos encontramos nuevamente iniciando actividades en DGs Media, DGs Títeres. Y bueno, el día de hoy tenemos para ustedes, abriendo este año, unos artistas realmente de lujo. Ellos son Ale TT Cuentacuentos, que nos acompaña aquí con el buen Fernando Godoy. Bueno, chicos, bienvenidos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y cuéntenos, a ver, ¿qué nos traen el día de hoy? Muy bien. Que vienen aquí muy contentos. Y bueno, Fernando, preséntanos a tu compañero. Sí, bueno. ¿Ya? Bien. Un poquito más tu voz y ahora sí. ¿Qué tal? Ahora sí que es un gusto estar aquí con ustedes. Aquí les traemos el día de hoy a Jacinto. Él nos viene a acompañar. Él tiene un poquito la voz peculiar, así de ¡hola! ¿Cómo están todos? ¡Ah, compañeros, es claro! Yo soy de la provincia. ¡Ah, muy bien, Jacinto! Sí, él viene prácticamente con nosotros, es uno de nuestros primeros títeres. Él nos viene acompañando desde el inicio que tuvimos nosotros. Él ha sido un parteaguas para nosotros. Y estamos hablando de ese inicio, ¿cuántos años son? ¿Cuánto tiempo es? Pues ya llevamos 5 años aproximadamente. Recién salidos de la licenciatura, empezamos con este proyecto, nosotros, otros compañeros y otros amigos que se han sumado a esta gran labor, que es la promoción de la lectura, los títeres, los cuentacuentos, todo lo que viene con la literatura. ¿Cómo es que les surge o les nace la idea de dedicarse a narrar, a contar cuentos? Pues creo que es la pasión por contar, es eso lo que nos impulsa, ¿no? Cada uno tiene como que alguna pasión y las unimos, ¿no? Para lograr algo, ¿no? Por decir, a mí me gusta mucho narrar, contar cuentos, soy narradora oral por parte del Foro Internacional de Narradores Orales, y bueno, él es diseñador gráfico, él empieza, está con el diseño de los títeres, tenemos otro amigo que es músico, que también entra en el diseño de títeres, o sea, todos echamos mano de ahí, ¿no? ¿Para qué? Para mostrar nuestra pasión, ¿no? Por el contar, por la literatura, por las artes, ¿no? Que es la música, el teatro, los títeres, la literatura. Fernando, ¿dónde se han presentado estos 5 años que han estado ustedes activos con narrando cuentos como cuentacuentos? Bueno, no sé si pueden decir marcas, pero en algunos lugares. Sí, adelante. Algunas librerías como Gandhi, El Sótano, algunas escuelas también, hemos estado en algunas escuelas, en ferias de libro en Texcoco, por mencionar algunos lugares, y prácticamente han sido más instituciones de escuelas las que nos han invitado a… Digo, nos da gusto que la verdad los directores se metan como para que los niños puedan tener una actividad en este caso y fomentar la lectura. Así es, acrecentarlos en su formación académica, y claro, ya sabemos todos que al leer acrecentamos nuestro vocabulario, nuestro pensar, nuestra manera de ser. Y bueno, no digamos más que esta es la tercera llamada, y comenzamos. Esta narración, les vamos a presentar una narración, es una leyenda y se llama El Hilo Rojo. ¿Quién hubiera pensado
que aquella vieja era una bruja. Avarienta, sí, pero bruja. Mi pobre abuela se compadecía de ella. Pobre mujer, tan sola, tan triste, ¿qué será de doña Simona? Con el tiempo comenzaron a rumorarse en el pueblo que había una bruja, pues muchos niños que acababan de nacer morían víctimas a causa de esta. Ya saben, les dejaba todo el cuerpo lleno de moretones y sin un rastro de sangre. ¿Dónde la encontremos? La quemamos en leña verde. El problema es que no sabemos quién es, decían los hombres del pueblo, pues esta bruja burlaba todas las medidas de seguridad. Ya saben, la palma bendita detrás de la puerta, las tijeras en forma de cruz debajo de la almohada, los moñitos rojos, nada de esto impedía que la bruja fuera por su pequeña víctima. Pero los rumores crecían y crecían y crecían, y el número de víctimas iba en aumento. Hasta que un día llegó al pueblo la tía Lupe. Sí, la tía Lupe. La tía Lupe era una tía muy desconfiada. Desconfiaba de todo y de todos, hasta de las cosas de Dios. Y al escuchar que en el pueblo había una bruja y al traer a su bebé recién nacido, pues comenzó su desconfianza y tapó toda su casa de láminas de cartón con todos los amuletos habidos y por haber. Ya saben, la palma bendita, las tijeras en forma de cruz, los moñitos rojos, los ajos alrededor de la cuna, el vaso con agua, el sombrero boca arriba. Bueno, llenó toda su casa con amuletos. Pero los rumores crecían y crecían y crecían, y el número de víctimas iba en aumento. Hasta que un día la tía decidió cambiar esta técnica y decidió hacer lo siguiente. Por la mañana dormiría y en la noche se pondría a hacer el quehacer, ya saben, barrer, trapear, lavar, planchar, cualquier cosa. Pero a las 3 de la mañana, que los ataques de brujas son más propensos, se pondría a bordar o a coser cualquier cosa que se le ocurriera, con agujas, tijeras e hilo a la mano, siempre al pendiente de su pequeño. Así era la rutina de la tía, mañana y noche siempre lo mismo, hasta que una noche, mientras la tía se encontraba bordando, comenzó a quedarse profundamente dormida. El bebé comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y la tía se despertó. ¿Pero qué es lo que le pasa? ¿Qué tiene? Seguro anda la bruja por aquí, se dijo la tía. Así que fue a buscar algún rastro de la bruja, pero no había nada. Decidió que por ahí tal vez se encontraba la bruja y recordó que no bastaba que la bruja entrara toda, bastaba un pequeño orificio por el que la lengua de la bruja se metiera como una serpiente en busca de su pequeña víctima y le extrajera hasta la última gota de sangre. Fue por la acera de Campeche y tapó todos los agujeros que había en su casa de láminas de cartón, excepto uno, que era muy pequeño, pero como era tan pequeño, pues ni cuenta se dio. La tía siguió con su bordado, pero de inmediatamente comenzó a quedarse profundamente dormida. El bebé comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, pero la tía parecía muerta porque no respondía. Pero el bebé lloró con tanta fuerza que por fin la tía despertó. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le pasa? No está enfermo, no tiene hambre, no tiene nada. ¿Qué es lo que ocurre? Comenzó a contemplar a aquel pequeño y vio que en su frentecita se posaba un hilo rojo. ¡Caray! ¿Y este hilo? ¿Quién le habrá puesto este hilo aquí?, se dijo la tía. Comenzó a seguir el rastro de aquel hilo y se dio cuenta que colgaba del techo. ¡Ah, caray! Yo no puse este hilo, pero bueno. Así que tomó las tijeras de bordar y cortó. Un gran grito y un aleteo se escuchó en la casa de láminas de cartón. La tía con machete en mano salió a buscar. Seguro era la bruja, pero no había rastro de nada. Al otro día por la mañana la gente estaba indignada, furiosa. Alguien le había cortado la lengua a doña Simona. Alguien. Pobre doña Simona. Tan viejecita, tan inocente, tan noble.
La tía comprendió que aquella doña Simona no era ni una pobre ni una inocente viejecita. Era una malvada bruja. También comprendió que ella le había cortado la lengua con sus tijeras para bordar. Pronto no se supo más de la bruja. La tía decidió agarrar a su bebé y marcharse muy, pero muy lejos. Y colorín colorado, colorado colorín, esta leyenda llegó a su fin. Muy bonito cuento, muy bonito cuento. Y bueno, cuéntenos, ¿qué más traen aquí ustedes? Pues traemos diferentes actividades, son diferentes herramientas. Vamos a empezar con los títeres. Sobre muy bien. Todo, los títeres lo que hacemos es, los utilizamos para la promoción de la lectura y en la interacción con los niños. Tanto niños de preescolar, incluso hasta nivel maternal, que es la primera infancia, hasta chicos de secundaria preparatoria. Tenemos diferentes títeres y bueno, ellos lo que hacen es interactuar con los chicos acerca de los libros que han leído. Nuestros títeres son muy cultos, ¿no? Nuestros títeres leen muchísimos libros y constantemente van a charlar con los chavos o con los niños para recomendarles algún libro, contarles su experiencia. Y la verdad es que es muy padre porque se abren los chicos con los títeres. Tal vez eso con nosotros no lo harían, pero con los títeres sí. Les dan esa confianza como para jugar, ¿no? Ese juego que se hace, ¿no? Digo, los niños realmente aman a los títeres. Ellos se llevan la mejor parte porque se llevan los abrazos, los besos, los... ¡Ay, me gustó mucho! El todo, ¿no? Muy bien, ya los presentaste a Jacinto. Ya. ¿Y él quién es? Él es el zopilote Simón. Simón, déjeme contarle, es el títere de una obra que tenemos que se llama Periquina y el zopilote Simón. Periquina es una periquita que, bueno, es muy coqueta y es la actriz especial de un show en un circo. Y bueno, Simón pues ese es un buitre que anda en busca de qué comer y merodeando. Pues, ajá, se encuentra Periquina y pues le gusta como para pareja. No como para una tortilla y un bolillo, ¿no? Porque sí, y los niños se meten muchísimo en la obra y bueno, con él es el malo, ¿no? El malo del cuento. En una ocasión fuimos a un colegio, nos prestaron un teatrino de madera muy bello. Para facilitarnos el trasladarnos a aquel lugar, a un colegio. Y bueno, los niños se metieron tanto en la obra que cuando salía él es de ¡no, déjala, déjala! Y empezaron, bueno, estábamos en una distancia muy pequeña, era un lugar pequeño, un espacio cerrado en el cual pues los niños estaban a 5 centímetros del teatrino. Y empezaron a moverlo de que querían salvar a la periquita y fue tanto la emoción o el furor que causó el zopilote que las maestras tuvieron que ponerse en cada lado del teatrino para resguardarnos porque nos iban a tirar. O sea, realmente los niños se apasionaron tanto con la obra. Fernando, dime. ¿Cuánto tiempo se llevan en realizar un títere, una marioneta? Bueno, un títere desde el proceso, bueno, primero analizamos el proyecto que tenemos, claro, ya sea la obra o la narración que se va a realizar, y puede durar puede ser rápido de una semana a prácticamente un mes, dependiendo la complejidad que tengamos del títere. ¿Sí? La animación. Sí, exactamente, eso es lo complicado, desde tener diferentes facetas, diferentes partes de cuerpo para ponérselas a nuestro títere, a nuestro muñeco. Muy bien. La ropa, el vestuario. ¿Qué más traen para mostrarnos? Traemos estos títeres, son unos monigotes. Este títere, son varios, trajimos algunos de ellos. Este se utilizó especialmente para representar una obra, una leyenda sobre la danza de los negritos. Es una danza que se hizo y son los monigotes. Se ajustan al cuerpo y nosotros los vamos manipulando. Se ponen en los pies. Muy bien. Y se pueden bailar. Entonces el títere realmente forma parte, nosotros formamos parte del títere, ¿no? Fue una experiencia muy padre este proyecto, donde, bueno, es que la gente que participa en los proyectos es muchísima, ¿no? Tuvimos
una bailarina, músicos, más bailarines, ¿no? Entonces, son diferentes técnicas y sobre todo diferentes personas, ¿no? Las que también forman parte del proyecto. Del proyecto. ¿No? Bien, ¿nos pueden dar otra demostración o traen otro cuento? Bueno, tenemos el Kamishibai, que es el que utilizamos, y bueno, ahorita hacemos una narración. Y el Kamishibai, si quiere lo dejamos. A ver, ¿de qué trata el Kamishibai? Ya que estás hablando del Kamishibai. Kamishibai en japonés significa teatro de papel, y bueno, el Kamishibai surge más o menos por aquello de 1930, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Surge en Japón, y esto porque fue un recurso económico que se utilizó, porque la economía estaba muy mal, ¿no? Realmente estaba la Segunda Guerra Mundial, entonces lo que hicieron fue armar este teatrino que se llama Butai, en la cajita, en el cual por medio de imágenes se cuentan historias. Permiso. Entonces se iba con el Kamishibai, ya sea al hombro o en una bicicleta, a las plazas públicas, pero aquí lo interesante es que se iban a narrar historias, pero el narrador llevaba dulces, los que utilizaba para venderlos a los niños, y bueno, con eso se ayudaba económicamente. El Kamishibai se ha utilizado con muchos recursos didácticos, para evangelizar, incluso para militarizar, ¿no? Que ha sido una pena esa parte, ¿no? Claro. Pero el Kamishibai es un recurso muy padre, el cual a mí me encanta hacer las narraciones con Kamishibai, porque lleva todo un proceso, ¿no? Es como si hiciéramos fragmentos de cine, ¿no? De escenas, secuencias de cine, ¿no? Una edición de, exacto, de lo acontecido. Exacto. Chicos, pues los dejo que nos hagan favor de presentarnos el siguiente número, y si nos da tiempo, pues terminamos con el Kamishibai. ¿Les parece? Claro que sí. Muy bien. Vamos con otra narración, y bueno, esta narración se llama El cuento de nunca acabar. Y bueno, esta frase la escuchamos muy a menudo con los padres, con los maestros, con todos, que dicen, bueno, es que este es el cuento de nunca acabar, es que siempre repruebas, este es el cuento de nunca acabar, es que siempre pierdes los colores, o es que siempre hay mucho tráfico, este es el cuento de nunca acabar. Y bueno, aquí la historia del cuento de nunca acabar, que dice sí. Quérase una vez, allá por las lejanas tierras del norte, un rey. Este rey era muy rico y poseía una gran extensión de territorio. Pero este rey se caracterizaba porque le gustaba que le contaran historias. Incluso se daba el lujo de tener un cuentacuentos para cada día. Pero el rey siempre quería más y más y más y más y más. Hasta que un día dijo: daré la mitad de mi fortuna a aquel que sea capaz de contarme el cuento de nunca acabar. Claro que está. Noticia se propagó por todo el reino. ¿Qué digo por todo el reino? Por todo el mundo. Y llegaron cuenteros de diferentes lugares. Había cuentos que duraban 20 minutos, 3 horas, 6 días, 2 semanas, 8 meses. Un cuento llegó a durar 25 años, pero siempre tenía un final. El rey estaba indignado, furioso. ¿Qué acaso en este mundo no hay alguien capaz de contarme el cuento de nunca acabar? No solo daré la mitad de mi fortuna, daré todo lo que tengo. Pero si no lo hacen… Claro que esta advertencia retiró a muchos de la puerta. Pero pasaron algunas semanas y nadie llegaba. Hasta que un joven tocó la puerta y le dijo: buenas tardes, su majestad, he venido a contarle el cuento de nunca acabar. El rey se echó a reír. ¿Cómo era capaz que un joven contara un cuento que nunca terminara? Había tenido cuenteros de gran experiencia y siempre tenían un final. Le advirtió que si no lo hacía, el joven no tuvo ningún temor y le dijo: usted no se preocupe, póngase muy cómodo que ahí viene el cuento. Y más o menos la historia decía así. Érase una vez, hace mucho, pero mucho tiempo, como suelen ser todos los cuentos, un rey que al igual que usted poseía una gran extensión de territorio y tenía mucho dinero. Este rey mandó a construir un granero tan pero tan enorme
que no bastó la cosecha de un año, bastó la cosecha de 10 años para poder llenar aquel granero. Cuando terminaron de llenar aquel granero, cayó una plaga de chapulines que terminó con todo lo verde que había a su alrededor, excepto los granos que se encontraban en el granero. Pero como aquellos chapulines eran muy astutos, pues andaban viendo la forma de cómo entrar. Pero como aquel granero estaba tan bien construido, no había por dónde. Hasta que se dieron cuenta que había un pequeño orificio por el cual de a uno por uno podía entrar y salir con un grano. Ahí ven a los chapulines, todos amontonados, entraba uno y salía el otro. Y entraba uno y salía el otro. Así comenzó el relato. Y bueno, la historia solamente se detenía para comer, dormir e ir al baño. Pero siempre era la misma frase. Y entraba uno y salía el otro. Y entraba uno y salía el otro. El rey por lo general se la pasaba todo el día durmiendo, pues era un poco fastidioso escuchar aquella frase que decía. Y entraba uno y salía el otro. Y entraba uno y salía el otro. Hasta que un día el rey dijo, ¿ya vas a terminar? No, su majestad, espéreme, apenas vamos un cuarto de granero. No me interrumpa si no me equivoco y vuelvo a empezar. Y entraba uno y salía el otro. Así transcurrieron 6 años, 8 meses, 3 semanas, 4 días, 3 horas, 2 minutos, 5 segundos. Y siempre era la misma frase. Y entraba uno y salía el otro. Y entraba uno. Y bueno, así volvieron a pasar 5 años, 3 meses, 2 semanas, 1 día, 16 horas, 8 minutos, 50 segundos, hasta que el rey dijo, ¡oh! Ya terminó, ¿verdad? Ya terminó tu cuento, ya terminamos, ¿verdad? Ya se acabó. No, su majestad, apenas vamos a la mitad del granero. No me interrumpa, si no, me equivoco y vuelvo a comenzar. Y entraba uno y salía el otro. Y entraba uno y salía el otro. Bueno, el rey estaba pero desesperado hasta que le dijo, ya, por favor, ya cállate. Pero su majestad, usted me pidió el cuento de nunca acabar. Ya sé lo que pedí, pero es que esto es insoportable. Te doy lo que tú quieras, pero ya cállate. Aquel joven se había hecho de una gran fortuna. Y bueno, el rey decidió irse muy lejos. Lejos de los cuentacuentos, de los cuentos, de los chapulines y de los graneros. Y colorín colorado, colorado colorín, este cuento no ha llegado a su fin. Muy bien, amigos, muy bien, muy buen, muy bonito cuento. Y bueno, pues, como dicen los cuentos, colorín colorado, este cuento y el programa se han terminado. Les damos las gracias por habernos favorecido este inicio de año con este programa. Gracias, esperamos que no sea la primera vez que vengan a narrarnos un cuento, que vengan muchas, muchas, muchas veces más. Y como decía, ¿no? Este es uno. Y este es otro, y traba uno. Y traba uno, y sale el otro. Y bueno, les agradecemos, Ale, Fer, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nosotros también, amigos, les queremos dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y a nombre del licenciado Manuel Salgado Cuevas, les agradecemos el que nos hayan favorecido. Esperemos contar con la presencia de nuestro amigo Ricardo Martínez, Richie, para la próxima emisión. Su amigo Arturo Ortiz Olvera se despide y les dice, hasta muy pronto, amiguitos. Adiós, adiós, hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.